Señor, abre mis labios. Para ti, ciudad de Dios, serás cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Todos
Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies.
de la primer carta del apóstol San Pedro, que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los vamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Hija de niño, lleva al profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad. Demos gracias al Señor, que guía y alimenta con amor a su pueblo, y digámosle: te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos.
Te glorificamos por siempre, Señor. Señor, Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos con todos nuestros pensamientos y acciones. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Señor, acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, también nosotros perdonamos que nos ofendan, no nos dejes caer en la tentación. Dios todopoderoso y eterno, a los pueblos que viven en tinieble y en sombra de muerte, ilumínalos con tu luz, ya que con ella nos ha visitado el sol que nace de lo alto, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En esta Santa Misa le estamos pidiendo a Dios nuestro Señor que los bendiga a todos ustedes, peregrinos, a este santuario, que también nosotros, incorporados a Cristo, vayamos a la casa de nuestro Padre Dios. También en esta Santa Misa estamos pidiendo por los arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes por su eterno descanso, que así sea. También por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. Para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Como dice la Escritura, juro por mí mismo, dice el Señor, que todos doblarán la rodilla ante mí
y todos reconocerán públicamente que yo soy Dios. En resumen, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos, Jesús nos dice: habrá alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Es decir, la alegría suprema de Dios es perdonar al pecador. La alegría suprema de Dios es perdonar al pecador. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. De tal manera que tanto nos ha amado que nos entrega a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, para que todo el que cree en Él tenga la vida eterna. Y si creemos en Él, lo amaremos y haremos las mismas cosas que hace Jesucristo nuestro Señor. La misión de Jesús es buscar, encontrar, perdonar y alegrarse con nosotros. Él también nos comparte su alegría. Esto lo dice Jesucristo nuestro Señor a propósito de que los pecadores se acercan a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuran contra Jesús diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, ¿con quién va a comer? Todos somos pecadores. Come con pecadores. Y precisamente por esto nos da estas dos parábolas, muchas más, pero en esta ocasión dos. Del pastor que tiene 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se le ha perdido. La encuentra, la pone sobre sus hombros, lleno de alegría, comparte esta con sus amigos. ¿Qué significa esto? Que Jesús hace las mismas obras del Padre Celestial: ser misericordioso con todos los hombres, con todos absolutamente. Y nos narra también otra parábola, una mujer que tiene 10 monedas de plata y se le pierde una. Entonces, de muchas maneras empieza a buscar esta moneda, la encuentra, llena de alegría, también la manifiesta a sus amigas. Dice Jesús como conclusión: los ángeles del cielo tienen mucha alegría por un pecador que se convierte. Es decir, que Dios tiene alegría cuando un pecador se convierte. ¿Y cómo no se iba a poner lleno de alegría si todos, aún como pecadores, somos hijos de Dios? Ustedes que son papás comprenden muy bien esto. Todos son sus hijos. Todos. Pues imagínense ustedes, nuestro Padre Dios. Y nos ama de tal manera que también nos da unos sacramentos llenos de misericordia. Todos los sacramentos son llenos de misericordia, pero especialmente el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía. Ustedes lo han experimentado como fieles, también nosotros como fieles y como penitentes y como sacerdotes. Cuando nos dice
Dios, a través del sacerdote. Yo te perdono. Vete en paz. Se siente uno libre de esa carga que lleva uno. Es como si volviera uno a nacer, a la vida. Lo hemos experimentado. Y no se diga con la comunión. Tomen y coman porque este es mi cuerpo. Tomen y beban porque este es mi sangre. Para el perdón de vuestros pecados. Y para que estemos en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y hablando de comunión con los hermanos, escuchamos la primera lectura, que es una carta de San Pablo. Él ha experimentado lo mismo que nosotros. En una comunidad, todos somos diferentes. Pensamos de diferente manera acerca de un mismo hecho. Todos. Entonces, ¿cómo debemos actuar en la comunidad? Debemos respetar a las personas. Que sean libres en cosas secundarias, pero en lo esencial, que sea, busquemos la unidad y en todo momento, obremos con gran caridad, con mucho amor hacia nuestros hermanos, es decir, que seamos nosotros misericordiosos con ellos, como ellos también son misericordiosos con nosotros. ¿Cuántas experiencias tenemos de esto? Y a veces tenemos más experiencia de cómo la gente nos soporta, nos ama, tiene misericordia de nosotros. Todos nosotros tenemos esta experiencia, bendito sea Dios. Yo creo que para que nosotros también seamos comprensivos y misericordiosos con nuestros hermanos. La Santísima Virgen María de Guadalupe, ella también es misericordiosa con nosotros. Viene del cielo, se aparece a San Juan Diego, con gran misericordia nos hace sus hijos y nos da esta imagen bendita, Nuestra Señora de Guadalupe. Véala. Veámosla, llena de misericordia, de piedad, humilde, sencilla, la Santísima Virgen. Y nos ha dicho que está aquí su imagen precisamente para escuchar nuestras plegarias, nuestras congojas, nuestras inquietudes. Y no puedo hablar mucho de esto porque ustedes más que yo lo han experimentado. Lo han experimentado en personas ajenas a ustedes y ustedes mismos. ¿Cuánto nos ama la Santísima Virgen María de Guadalupe? ¿Cuánta misericordia? Si estamos aquí, es por pura misericordia de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Creo que es importante, pues, ese amor fraterno entre nosotros, esa corrección fraterna, pero de veras fraterna. No lo aprovechemos para desquitarnos, para llevar a veces lo que no debemos llevar, un corazón triste. Lo voy a decir con palabras bíblicas. Feo, el corazón feo, en sentido bíblico. Entonces, ojalá que de veras nosotros tengamos un corazón hermoso para amar a nuestros hermanos con misericordia. Digámosle a nuestro Padre Dios, gracias Padre, porque eres misericordioso con nosotros. Gracias Padre, porque nos has entregado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque Jesús nos ha enseñado. Sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial
es misericordioso. Y viene lo más importante. Escuchemos al Espíritu Santo que nos dice a cada uno de nosotros. Un momentito. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Después de cada oración decimos, te rogamos, Señor. Para que el Señor guarde a su Iglesia, oremos. Para que Dios conceda la paz al mundo, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor tenga compasión de los que se sienten solos, oremos. Oramos, Señor. Para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz, oremos. Oramos, Señor. Para que Dios nos dé un descanso tranquilo, oremos. Oramos, Señor. Por los arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro difuntos, oremos. Oramos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédanos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que la ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, por los arzobispos, obispos, abades, canónigos, capellanes, por los que están apuntados en estos papeles y listas de la Basílica, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos.
Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique de modo que, por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Nuestro Señor Jesucristo, sacramentado, está expuesto aquí en el altar. Lo vamos a llevar en procesión hacia su capilla para que durante el día lo podamos adorar. Ojalá que aprovechemos un momentito para estar con nuestro Señor. Es una gracia muy grande. Mientras lo llevamos en procesión, delante de ustedes, si pueden, se hincan como signo de adoración a Jesús sacramentado. Angelis gloriosi, corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, quae in mundi prestium, fructus ventris generosi, prescient prodigitiensium. Nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sed ad suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carmen efficit, quidque sanguis Christi merum, esit consus efficit, affirmandum con sincerum, sola fide sua. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Oculta en el sagrario su gloria y esplendor, para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gloria. Amor por siempre.
harás. Este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Que al alma llena de placer habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Pueblo con tal rey, será tu cruz nuestra bandera, tu amor será la nuestra ley.